Cerramos la sesión y va a intervenir ahora pues Antonio Serrano, que como ha sido estos días protagonista, pues tampoco requiere mayor presentación. Director de la CUA, tiene Laura la palabra. Muchas gracias y buenos días. ¿Se oye? Sí, vale. No. No. A ver, está apagado. Ahora sí, oye. Ahora sí. Hay que hacer caso. No, está bien. No se necesita micrófono, Antonio. Sí, vale. Bueno, buenos días a todos otra vez. Después de estas intervenciones, creo que el cambio del orden ha sido, me parece, muy pertinente, como han demostrado el uso de las metáforas taurinas que se han usado. Y ahí hemos pasado de las taurinas a las culinarias, que son muy pertinentes y oportunas. A mí, sin embargo, la única que me sale para comenzar mi intervención y decir el estilo de intervención que voy a tener es una del ramo de la ferretería, que es mucho más prosaico. Y es que voy a hacer un deponente bisagra, un poco de bisagra, entre concluyendo o haciendo un epílogo o una aclaración en relación con lo que en ACUA hemos hecho en el tema de este estándar europeo, en concreto con la creación de un comité de garantías. Y por otra parte, poniendo, ahora sí, sí que me sale la metáfora taurina, poniendo el toro en bandeja al profesor Cascione, a Cosimo Cascione, yéndonos, por tanto, un poco al derecho comparado y a contrastar una experiencia de otro país extranjera. En la parte de bisagra, que continúo, y es todo un honor, la intervención de Tamara, quería simplemente exponer con brevedad, muy sencillamente, cuáles los pasos o los pasos que hemos dado en ACPUA en esta materia. Para ellos, claro, hay que entender el espíritu de la filosofía con la que afrontamos este asunto. Es decir, ACPUA va a ser, creo, si no me equivoco, pues la primera agencia española que sí que va a ser evaluada por primera vez por ENCUA de acuerdo con los estándares revisados. Esto significa que en el periodo de preparación, como todos sabemos, muy prolijo, complicado, de adaptación de una agencia autonómica a los estándares europeos, nosotros ya prácticamente desde el primer momento, no desde el primer momento, pero digamos desde el segundo momento, ya sabíamos lo que nos esperaba. Y antes de la aprobación el mes pasado de los nuevos estándares revisados, conocíamos los borradores, habíamos seguido el debate, habíamos consultado a ENCUA para saber por dónde teníamos que movernos. Todo aquello que eran, por tanto, parámetros nuevos en relación sobre todo con parte 3, que afecta directamente a la organización y funcionamiento de las agencias, requería que estuviéramos muy atentos y que construyéramos desde cero al tratarse de estándares nuevos. Aquí simplemente quería aprovechar, me hubiera gustado hacerlo ayer, que uno de los motivos también de mayor satisfacción que hemos tenido colaborando con la Agencia Vasca, que la Agencia Vasca pues, ha sido la penúltima, si no me equivoco, en entrar en ENCUA y estar inscrita en el Registro Europeo de Agencias ECUAR. Su sistema universitario tiene unas dimensiones pues, similares al sistema universitario de Aragón, con lo cual nos daba fuerzas y nos daba ánimos porque un sistema de las mismas dimensiones estaba ya con su agencia acreditada, Aragón también podía conseguirlo. La Agencia Vasca había conseguido que el Parlamento del País Vasco aprobase una ley, sus correspondientes estatutos, adaptada ya a las nuevas exigencias europeas, y este era evidente el camino a seguir. Quiere decir, cuando pedí conveniar con Juan Andrés, con Univasc, una de las ideas era seguir de cerca los pasos que estaba dando Univasc, que nos ha ayudado mucho. Pero claro, en esto no, porque este es un requisito nuevo. Quería también aprovechar para decir, en relación con el tema de ayer, que una de las actividades que hemos hecho conjuntamente, ya no solo esta de apoyo mutuo en temas de internacionalización de las agencias, o en la celebración de eventos como el que ayer y hoy nos convocan, ha tenido que ver con la formación de estudiantes, ¿sí? Porque creo que en esta discusión interesante de ayer en cuanto a modelos de tipo de estudiante y la reacción de las agencias frente a ellos, hay un aspecto muy significativo que se trataría, por decir así, docente o de promoción de cultura de calidad que las propias agencias pueden hacer haciendo formación. Y yo estoy particularmente orgulloso y también agradecido a Univasc porque hemos hecho este año en ACPUA formación con la particularidad que han venido de Univasc y hemos impartido un curso conjunto a estudiantes aragoneses de las dos universidades, pero impartido por ACPUA y Univasc. Como el criterio que me interesa mucho también precisar, en Aragón ninguno de nuestros evaluadores, sea a nivel de panel, expertos, miembros de comités, es de Aragón, todos son de fuera
de las universidades aragonesas. En ese sentido era también importante poder ofrecer esta cultura, docencia en materia de calidad a estudiantes aragoneses que nunca van a evaluar para CUA, pero que a lo mejor tienen la posibilidad de evaluar en País Vasco, en universidades del País Vasco. Sí, esto me parece que era un tema que también quería aprovechar, ya que tengo ahora ocasión de hablar para formular esto. Entrando ya en materia, en relación con la implementación del estándar europeo, lo que aparece en la transparencia es pues efectivamente lo que hemos hecho. Parecía claro de la lectura inicial o fundamental de la directriz, del estándar, que había que conseguir lo siguiente, que en cuanto hubiera una reclamación, que efectivamente, como ha explicado Mina Nacaro, en una agencia, que son agencias públicas, como es en España, va a ser siempre un recurso, un recurso con todas las connotaciones administrativas y posteriormente contencioso administrativas que esto puede conllevar. Era claro que lo fundamental, a nuestro juicio, era conseguir, por un lado, establecer una normativa o un procedimiento claro, distinguiendo lo que son quejas, lo que son recursos y lo que son reclamaciones, y qué paso sigue la agencia y qué respuestas da ante la interposición o presentación de uno de estos tres supuestos. Y que, por otro lado, teníamos que salvaguardar, yo creo, el requisito fundamental o cumplir el requisito fundamental del estándar, que no era otro, sino que en caso de recurso, que ya hemos dicho es un recurso, en caso de recurso, que haya algo, algún órgano, otros, que vuelvan a mirar el juicio técnico, a revisar el juicio técnico, y que no sean simplemente aquellos que en todo caso lo van a hacer, que aquellos ya que en su momento lo hicieron. Sean los expertos a nivel de paneles, sea el comité de evaluación correspondiente. De aquí, nuestro interés primordial y donde hemos concentrado nuestras fuerzas es en crear este órgano, esta instancia, que permita cumplir lo que entendemos que es el espíritu del estándar, siempre y cuando no se desarrolle luego de otro modo en los próximos meses, como os explicó ayer por parte de Caridencua. Pero entendíamos que lo fundamental era esto. Claro, todo esto en el encorsetado o en el marco de un procedimiento que es administrativo y que obligaba, y ahora lo explicaré enseguida, en el mes que tiene la agencia para resolver un recurso, porque solo existen recursos de reposición interponibles ante la agencia, hacer operante un órgano que hemos denominado, como aparece ahí, comité de garantías. Bien, para entender la naturaleza, el alcance, que voy a explicar brevísimamente de este comité, hemos acudido al derecho comparado, esta es la segunda parte, para hacerle el preludio al profesor Ecasone, ver un poco qué comités y comisiones de garantías o reclamaciones tienen sobre todo agencias extranjeras. Y también, claro, hemos debatido mucho en el seno de nuestras diferentes... en el comité de expertos, naturalmente, dentro del comité, la comisión de evaluación, certificación y acreditación, que es la que aprueba los procedimientos, en consejo rector, etcétera, etcétera. ¿Qué carácter debía tener este comité puramente consultivo? ¿Podía tomar decisiones vinculantes? ¿En qué caso sería competente para actuar? ¿Qué facultades de investigación podía tener? ¿Cuándo se tenía que reunir? Y esto era siempre un imponderable importante, porque no podemos estar creando, al menos en Aragón, comités y comisiones, hay que crear siempre estructuras ligeras que no supongan coste presupuestario importante, pero era evidente que había que crearlo. Todo este debate tenía además unos límites muy claros que venían dados, efectivamente, como ha explicado Mina Nacaro, pues por la ley de procedimiento y especialmente por la ley aragonesa de universidades, que es la que crea la CPUA y donde te marca claramente las reglas del juego en materia de reclamaciones y recursos. Fundamentalmente, las reglas de juego son las siguientes. Los resultados de cualquier evaluación de ACPUA se convierten, los resultados finales de una evaluación, se convierten en una resolución de la dirección de la agencia que agota la vía administrativa. No hay, por tanto, posibilidad de jugar con las alzadas, como en otros casos, como se ha expuesto hoy, o por lo que yo he podido ver pues en el proyecto de nuevos estatutos de ANECA, que son muy interesantes, en la ley que se citó ayer, el proyecto de ley de ACU Cataluña, que está en el Parlamento catalán, que accedí al borrador y lo he podido ver. Es decir, aquí el juego de que hay un órgano superior
al cual tú puedes interrumpir el recurso de alzada y por tanto ya salvas el criterio que no sea el mismo órgano que conozca, aquí no se cumple. Porque se agota la vía administrativa, sí o sí, y lo dice una ley, y esto no se puede, no se puede cambiar. Por tanto, dentro de este de ámbito de actuación muy estrecho, había que hacer operativo este comité. Seguimos allí unos pasos. Esto nos ha ocupado fundamentalmente pues desde mediados del año pasado y el primer semestre del año actual. Es muy importante decir aquí, esto pasó muy deprisa porque creo que todos lo conocéis, ya que no era posible reformar la ley aragonesa de universidades en esta materia, sí que nos interesaba mucho incorporar, incluso antes de que fueran aprobados en EBAN los nuevos estándares revisados, hemos hecho una transposición prácticamente, una adaptación de los nuevos o de bastantes de ellos y se han convertido ahora mismo en ley vigente en Aragón. Y además a las bravas, sin cláusulas de derecho transitorio. Sí, aprovechamos la discusión de los presupuestos para este año, con la que viene, como sabéis, con la ley de medidas de acompañamiento, que permite reformar leyes autonómicas, y ahí se ha reformado por primera vez y única desde que entró en vigor en 2005 la Ley de las Universidades, y hay un nuevo artículo, 85 bis, donde se recoge prácticamente la directriz en materia de reclamaciones, la leo. Los procesos de quejas y reclamaciones de la agencia deberán estar claramente definidos, formar parte de todos sus protocolos de evaluación y asegurar un testeo de la calidad y ser adecuadamente comunicados a los interesados. Artículo 85 bis, apartado sexto, de una ley que está en vigor y que, por tanto, vincula a la agencia. Creo que este era un paso muy importante y, a partir de aquí, claro, había que correr para poner en marcha para desarrollar este precepto normativo. Cosa que hemos llegado, hemos conseguido hacer con esta propuesta de creación del Comité de Garantías de ACPUA, que ha sido ya aprobada y cuyas líneas principales son las siguientes. En primer lugar, reconducir en un documento, como he dicho, sobre procedimientos de tramitación de quejas y reclamaciones, las diferentes vías y la diferente naturaleza de la queja o reclamación. Las quejas, estaba claro, que caían al amparo dentro de la cobertura de un decreto del Gobierno de Aragón que regula una entidad de derecho público como la nuestra qué debe hacer ante la interposición de una queja. Ello se complementa con unas disposiciones que están también en la norma ISO de procedimiento dentro de la agencia, en virtud de las cuales hay una tramitación interna, un plazo que nos damos interno al margen del que da el Real Decreto del Gobierno de Aragón en esta materia. Y había que concentrarse, claro, en cumplir el requisito de ENCUA, que sobre todo hace referencia a reclamaciones que se interponen contra resultados de evaluación, que, como os he dicho, son recursos, bajo la forma jurídica, ropaje jurídico de una resolución del director o directora de la agencia. Bien, entonces ahora se ha procedido a crear este comité de garantías pues con las siguientes características. Es un órgano técnico de la agencia, por tanto, un comité más de la agencia, que le corresponde supervisar la correcta tramitación de los procedimientos de evaluación, certificación y acreditación de la agencia, informando, esta es la competencia principal, informando de los recursos que se interpongan contra resoluciones de la dirección de la agencia. Seguimos el criterio general que adoptamos para la selección de miembros de otros comités técnicos de la agencia, expertos en reconocido prestigio en fines y funciones de la agencia, y cuya actividad principal no se desempeñe en centros que forman parte del sistema universitario aragonés. Y por lo que explicaré a continuación, que tiene que ver con la exposición de Ana Caro, naturalmente, en principio partimos con tres miembros, dos de los cuales con formación jurídica. Porque la característica principal de este comité, tras debatir mucho sobre esta cuestión, es que este comité no reevalúa. Es decir, este comité no revalúa. Él no puede hacer esta función de revaluación, entre otras cosas porque desnaturaliza la ley de procedimiento administrativo y lo que exige la ley de universidades. Si la decisión, la resolución del recurso de reposición corresponde al director, es el director el órgano que tiene que resolver. Ahora, eso sí, preceptivamente recibe un informe de la comisión, la cual no revalúa, como acabo de decir, sino que vela por la pureza del procedimiento, fundamentalmente todos los aspectos, los aledaños de la decisión, fundamentalmente cuestiones de forma, de pureza del procedimiento y de motivación.
¿Cómo opera? Se reúne cuando sea necesario, una estructura muy ligera, como hacen el resto normalmente de comités de garantía en Europa. Se reúne cuando sea necesario, es decir, cuando llega un recurso a la agencia. Tiene la facultad de dirigirse tanto al recurrente o reclamante, pues está previsto también en la normativa del ordenamiento jurídico español, como por supuesto a los comités correspondientes, a aquellos que evaluaron, para solicitarles su opinión. Con ello elabora un informe que eleva la dirección de la agencia. Y luego le hemos otorgado una competencia residual, pero yo creo que puede ser importante, de carácter consultivo. Es decir, asesora, también esto utilizando la técnica normativa de los estatutos de la agencia, asesora al Consejo Rector y a la dirección de la agencia en cuestiones relacionadas con los procedimientos, cuestiones jurídicas, tramitación de quejas y reclamaciones, etc. De tal modo que si esta es la estructura organizativa, el organigrama de ACPUA en este momento, lo que aparece, los nuevos recuadros, sombreados por puntos, son fundamentalmente este nuevo órgano técnico, que es el comité de apelación, que por tanto se comunica con los comités de evaluación, porque les pedirá cuando llegue un recurso que se pronuncien sobre el objeto de la reclamación o recurso. Y por otro lado, evacúa un informe al director, que como ya he dicho, es quien tiene que decidir sobre el recurso. Y a partir de aquí, claro que se entraría en la vía contencioso administrativa. Quedaría abierta la vía de los tribunales. Bien, yo creo que hasta aquí termino la primera parte, ya que uso esta metáfora de la ferretería, y luego si en la discusión os puedo ampliar esta información. Como os decía, para llevar a cabo esta tarea de dirección, de puesta en marcha de este comité de garantías, hemos mirado los ejemplos de derecho comparado, y aquí quería simplemente traer brevísimamente, porque ya me avisan que el tiempo se me acaba, brevísimamente quería hacer alusión, poner un ejemplo y extraer una lección, una reflexión final, nada más. O sea, dos notas impresionistas para terminar. Los dos ejemplos vienen del mismo país, de Alemania, porque me parece que es el ejemplo más pertinente. Tiene un sistema plural de agencias como el nuestro, mucho más complicado en el caso alemán, porque como saben operan ahí agencias extranjeras, ahí si no me equivoco dos, porque están autorizadas por el Consejo de Acreditación alemán. En Alemania hay un Consejo de Acreditación que no tiene nada que ver con ANECA. Hay agencias generalistas, hay agencias especializadas, hay alguna agencia regional. Es decir, es una tipología diferente, pero en todo caso plural. He de decir, yo no soy alemán, no soy un jurista alemán, no soy un experto en derecho alemán, soy un director de agencia preocupado por hacer bien las cosas, y entonces miro qué hacen otras agencias con un carácter puramente instrumental, para tratar de adaptarlo en lo que veo bueno a la agencia. Es decir, que no. Por eso me limito a hacer una aproximación casi impresionista. Pongo simplemente un ejemplo de Balag. ¿Por qué? Pues que es la única agencia alemana, que es una agencia vinculada a un Land, por tanto el modelo de agencia autónoma que tenemos nosotros, en este caso el Land de Baden-Württemberg, y tiene por supuesto pues un procedimiento de tramitación de quejas y reclamaciones y un comité de reclamaciones, que por falta de tiempo lo iba a hacer, iba a pinchar, iba a entrar en verlo, pero no da igual, no hace falta. Normalmente no difiere mucho el modelo de estos comités del que hemos implantado en ACPUA a partir de ahora. Es decir, resuelven las cuestiones básicas del modo siguiente. Los comités se reúnen cuando es necesario, actuando normalmente siempre contra decisiones finales de la agencia, es decir, cuando se emiten resultados de una evaluación. Normalmente esperan el resultado de la revisión que hace el comité que evaluó y contra cuya evaluación se reclama. Entonces, en caso de que el propio comité de acreditación o de evaluación no asuma, no haga suya la reclamación del recurrente, entonces en ese caso interviene este comité. Se da un plazo para resolver, en este caso de Balag son 4 semanas, si no me equivoco. Y aquí es muy importante tener en cuenta la naturaleza jurídica. Porque estaba a la reflexión final, que ya pasó inmediatamente casi a hacer. Balag es un caso excepcional, según entiendo yo, he mirado el estatus jurídico, la naturaleza jurídica de las agencias alemanas, es una fundación
de derecho público, la mayor parte, casi todas las agencias alemanas, están regidas por el BGB, por el Código Civil, son entidades de derecho privado. Son asociaciones registradas, si hago la traducción del alemán, sin ánimo de lucro o de utilidad pública. Allí hay muchas, muchas variaciones. Pero son agencias privadas. El caso de Balag es más complicado, porque es una fundación de derecho público que recibe financiación del Land de Baden-Württemberg. Bien, me llama la atención, lo iba a poner, pero lo digo rápidamente. En el caso del funcionamiento de este comité de reclamaciones de Balag, ¿contra qué se puede reclamar? Y es atendible y, por tanto, opera, actúa este comité de reclamaciones. Establece claramente, empiezo a leer, dice, se atenderán reclamaciones que aleguen violaciones por parte de la agencia de las directrices del Consejo de Acreditación Alemán, de las directrices de la Conferencia de Ministros, que es el equivalente a la Conferencia General Política Universitaria, la Conferencia de Ministros de Educación de los Länder alemanes, y a procedimientos y guías de evaluación de la propia agencia. Algo ciertamente complicado, a estos tres niveles, unas directrices, unas recomendaciones y unas guías de evaluación. Y aquí, cuando estaba leyendo esto, como estamos en el laboratorio subterráneo de Canfranc, se me activa la fantasía funcional de la que hablaba Susan Sontag, y me acuerdo, en forma de memoria, que cuando estuvimos aquí reunidos, estáis bastantes de vosotros, en 2012, en el curso de Amédez Pelayo, hicimos una videoconferencia y una agencia alemana, FIBA, nos explicó cómo funcionaba la acreditación. Entonces estaba poniendo en marcha 2012 la acreditación de enseñanzas en Alemania, y ahí se me quedé con la copla, aludió a que había una sentencia del tribunal, había una cuestión de constitucionalidad planteada por un magistrado alemán de lo contencioso administrativo contra una decisión de la agencia. Y bueno, ya me lo ha hecho, gracias. Esto es ahora mismo. Este es el calendario de casos que tiene que resolver este año el Tribunal Constitucional Alemán. El que está en la lista de espera número 22, que luego se puede saltar, es un caso, y ahí se ve, se corresponde a 2010, FIBA nos lo contó en 2012, estamos en 2015, y en la columna de la derecha ya se ve, en algunos casos sí, en la columna de la derecha no ha resuelto todavía el Tribunal Constitucional. Es decir, también en Alemania se llevan 5 años con el caso sin resolver. Simplemente me limito a enumerar el caso para hacer mi reflexión. Es una cuestión de constitucionalidad que se plantea un juez, por tanto el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad del artículo 72, apartado segundo, de la Ley de Universidades del Estado de Renania del Norte-Westfalia, porque considera que podría vulnerar dos artículos de la Constitución alemana, el artículo 5.3 y el artículo 20.3 de la Ley Fundamental de Bonn de la Constitución alemana. El artículo 5.3, y entramos aquí en un tema que no toca, es el que habla de que serán libres el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza. La libertad de enseñanza no exime, sin embargo, de la lealtad a la Constitución, un tema muy sensible para la Constitución alemana desde después de la guerra y tiene detrás todo el horror nazi. Entonces, la libertad de enseñanza es sagrada, artículo 5.3 de la Constitución alemana. Una de las cuestiones que plantea el juez, y no voy a entrar, es si la obligación de acreditar enseñanzas y que, sobre todo, que se deriven efectos legales o administrativos de la acreditación de enseñanzas no viola el principio de libertad de enseñanza de la Constitución alemana. Y, claro, esto, si cuando hay una sentencia, podría desbaratar o trastocar mucho todo el panorama de la evaluación, al menos en ese país. Y el segundo tema que sí que afecta a esta cuestión es la posible violación del artículo 23 de la Constitución alemana, donde habla de la división de poderes, de lo que tiene que hacer el poder legislativo, que es legislar, el poder ejecutivo, ejecutar, y el poder judicial. Los tres sometidos a la ley y al derecho. Y dice, bueno, ¿qué dirá? Nada más y nada menos que para violar asuntos tan gordos como la separación de poderes y libertad de enseñanza, esta actuación de una agencia alemana. La actuación es la siguiente, simplemente que ha acreditado negativa, no ha acreditado, ha emitido informe desfavorable de acreditación de una titulación de una universidad del estado de Norte-Westfalia, una ingeniería, perfil logística. Pero ¿qué pasa? Que ese artículo 72.3 de la ley de universidades de este Land de Alemania es el que regula el reconocimiento por parte del Land de universidades que no reciben financiación por parte del Estado.
es decir, de las universidades privadas. Establece una serie de requisitos y entre esos requisitos dice que para que pueda actuar en el LAN y ser reconocida por el Estado una universidad privada en Alemania, debe tener una mayoría de sus titulaciones acreditadas. Y por tanto, el informe desfavorable de la agencia lesionaba a la universidad porque le imposibilitaba, aparte del perjuicio que supone desde el punto de vista de los alumnos que se van, tener que cerrar el título, etc., le impedía, dañaba su reputación y le impedía operar en Alemania. Y el argumento de la posición del juez en la cuestión constitucional es que esta forma de proceder en materia de acreditación en Alemania es anticonstitucional porque el legislador ha hecho una dejación de funciones. El legislador, en este caso autonómico, habría desregularizado indebidamente el procedimiento de la acreditación, abandonándolo en manos de las agencias sin haber desarrollado reglamentariamente o especificado los criterios normativos de aplicación, y cita, los principios que orientan el procedimiento, la forma de pagar el coste de las acreditaciones, que el legislador no dice nada, o los mecanismos de defensa del evaluado. Si no puede ser que el legislador del Land no diga nada sobre cómo se defiende el evaluado de una actuación de las agencias. La posición del juez es que el mundo evaluativo de las agencias en materia, en este caso, de reclamaciones y recursos, está alejado del Estado, Staatsfern, demasiado alejado del Estado, y que esto puede llegar a ser constitucional. Tendría que haber, por tanto, una mayor, si no intervención, un mayor suministro por parte de las administraciones públicas de directrices, de criterios, para las agencias. Con lo cual, al final, después de esto, la interrogación, y así que termino, es la siguiente. Bueno, y entonces, el problema cuando nos planteamos la aplicación, el desarrollo de esta directriz en la agencia es cómo encajamos esta exigencia europea en el marco de recursos, en el plazo de un mes para recursos de reposición, por qué crear un comité si tienes la ley de procedimiento administrativo. El caso alemán es todo lo contrario. Agencias operantes, nuevamente, de naturaleza jurídico-privada, a las cuales, sin embargo, parece que hace falta mayor intervención de los poderes públicos y regulación jurídica, al menos en materia de reclamaciones y recursos. Es decir, a lo mejor no está tan mal el punto de partida español. A lo mejor no está tan mal. Gracias.